Ai, l'amor, l'amor. Quantes cançons em venen al cap si pensen en l'amor? S'apropa Sant Valentí. I sí, ja sé que molts pensaran que això és una bobada, una tonteria, que és un purament comercial, que l'amor s'ha de celebrar tots els dies de l'any. Però ja que existeix aquesta data, per què no dir-li a la parella que l'estimem d'una forma especial? Jo m'ho he pres molt en sèrio i vaig a preparar la cita perfecta. Anem a veure, tinc que buscar un detall, un restaurant, una experiència i també com mudar-me. Mare meva, si tinc feina, acompanyeu-me. Amor, Sant Valentí sempre és una bona ocasió per a recordar a la nostra parella que l'estimem. Com ho podem fer? Comencem pensant en un detall i així hi ha dos clàssics que no passen de moda, les flors i les joies. Atrícema Joyeros, ho saben ben bé. Parece que sé como que es un tema olvidado, pero no, no, la gente está muy enamorada. Enamorats que a l'hora d'escollir una joia han de tindre clar les tendències per a les dones. Este año la tendencia son las piedras de colores y las maxi joyas, las joyas así grandes. Por ejemplo, ahora acabamos de vender el conjunto de gargantilla de esta pulsera y pues está el conjunto de la pulserita, la gargantilla y luego me han pedido, por ejemplo, los pendientes, ¿vale? Todo este tipo de piezas es lo que está en tendencia. Piedras, gargantillas así con piedrecitas de color. El conjunto este lo hemos hecho nosotros. Como tenemos las piedras que tenemos, piedras de colores, lo fabricamos nosotros. Y luego ya, pues el tema de enamorados para mujer, pues tenemos las gargantillas con el infinito y el love. Esto es un conjunto que tiene pendientes, anillo y sortija con el corazón con circonitas. Luego tenemos también en oro blanco y piezas con diamantes, por ejemplo, también con piedrecitas de colores. Este es muy curioso, este colgante que tiene un corazón, por un lado es con piedra verde, circonita verde, y por el otro con circonita blanca, es reversible. Però no sols a les dones se li regala joies, cada vegada més també als homes. Para hombre me están pidiendo mucho cadenitas con cruces, pero bueno, eso es un clásico. El hombre tampoco tiene muchas más posibilidades. Ahora tampoco no tenemos cordones, pero también me piden mucho cordón, pulsera, tanto toda con eslabones como con chapita para grabar el nombre. Y también me piden mucho solitarios, ¿vale? Los solitarios de hombre, pues hay más finitos, hay más gorditos, también me piden de todo. Y también los jóvenes piden mucho los sellos y que se puede grabar las iniciales en la plaquita de arriba y eso está muy de moda ahora. Entonces eso que de las joyas era para mujeres ahora ya no es así. No, los chicos ahora últimamente, sobre todo la juventud, les gusta mucho llevar cadenas, sus sellos, sus pulseritas, tanto de oro como de plata. El que no se puede permitir de oro, pues se lo compra de plata, que también hay de todo para chico. Y si vas a alguna cosa especial, también les pueden personalizar. Hacemos diseños personalizados, sí. Como nosotros tenemos piedras sueltas para montar, tanto brillantería como topaz, piedra fina, topacios, esmeraldas y también lo que la gente nos pide, se lo podemos fabricar. Per a declarar el nostre amor, hi ha un clàssic que no podem deixar de costat. Les flors, i entre les flors, com no, la rosa roja, és el màxim símbol de l'amor.
flor fresca normalmente es lo fundamental. Lo que me transmitís y lo que dure lo que dure, en el récord estás siempre vivo. Siempre entonces han hecho algunas novedades que se incorporen, de variedades distintas de roses incluso, o a tres tipos, pues el mío se porta el tulipá o se puede portar la orquídea, pero la rosa y el arroyo es determinadamente lo imprescindible. Es poder hacer en ram, alguna composición en caixa, en sombrereres, en baúls, en roses individuales, saben que hay de todo. Y después, a banda de eso, pues de vegades también tenemos otro tipo de roses, que son lo que digo en la rosa eterna, que son roses naturales, y un tratamiento de este carácter especial, que es la rosa preservada. Igual que pasaban les xolles, les flors ya no son sols coses de dones. Y ahora también, cada volta més se porten també els homes, cosa que antes no era molt habitual, però ara sí de vegades ja, perquè ells també s'agrada i també ho agraeixen, i també sorprenen, i riuen, i tot. Després de tota una vida dedicada a l'ornamentació floral, són moltes les anècdotes que acumulen en la floristeria Noguera. En general, és una festa que sempre és alegria, i a més, jo penso que des de la gent que no tinga 20 anys fins a la que tinga 70, sempre s'alegra. Nosaltres a voltes, pues, arriba una persona que potser té 60 anys i que no li han regalat mai flors, i el dia que les envia s'emociona, se fica a plorar en la vida, m'han portat. Igual ocorreix a voltes en 20 anys. L'any passat, per exemple, tinguérem una petició que era el número de flors. Bueno, en este cas van ser roses de colors, i era el número de 10 que habían decidido desde que se casaban y iban a hacer la pedida. Entonces, vamos, era una caixa enorme, una especie de caixón muy gran. Y bueno, la chica cuando le iba a enviar, que estaba en el hotel, rollo, no sabían fijarse. Entonces, cuando entraban, es para mí, es para mí. Y bueno, muy divertido, va a ser muy divertido. Y después, no, muchas cosas de ese tipo, de que a lo mejor, sabes que ahora se envía la flor y después a lo mejor al cabo de un año viene, no, es que me casé, ¿te recuerdas que mi novio o la mamá novia va a venir a hacer algo? Pues mira, anem a donar un pas ya. A banda d'algun regalet material, m'agradaria sorprendre a la meva parella amb una cosa especial, una experiència per a gaudir els dos qualsevol moment de l'any, i crec que així en l'Hotel Bairén em poden ajudar. The gentle April rain that stained the window panes last night. Bé, estic organitzant la cita perfecta de Sant Valentí per a la meva parella i per a mi, i a bona banda dels regals materials he pensat fer-li una sorpresa amb una experiència. Crec que estic en el lloc indicat, no sé si... Sí, estàs en el lloc indicat, benvinguda. Així es poden fer en l'hotel molts regalets, experiències inolvidables, i bueno, pues, ara us explique. Pues ara ens trobem en l'espa de l'hotel. Així tenim, pues, des de la piscina principal, que té cascades d'aigua, xorros, té jacuzzi també. Després tenim els llits de, pues, en les burbuques, banyo turco, la sauna, dutxes també de diverses sensacions. O sigui, és un spa molt complet i més o menys el circuit és d'una hora. Tenim tres cabines, però esta, bueno, és especial perquè és doble. Poden vindre a fer-se massatges en parella, bueno, es poden fer massatges, tractaments corporals, tractaments facials també. Hi ha una carta prou àmplia de tractaments. I bueno, pues esta, estem ara sí, perquè com estem parlant de Sant Valentí, pues per a parelles esta és la ideal. So come on, give me love. Ara estem en el flotarium, així també es pot entrar en parella. Aquesta aigua el que té és una molta quantitat de sal, i això el que fa és que flotes. Arriba un moment que la temperatura del cos i la temperatura de l'aigua és la mateixa, i a banda no toques res, llavors la sensació és que estàs flotant completament, com si estigués en l'aire. Després d'una relaxant sessió d'espa, res com gaudir d'un bon dinar o sopar. Después de
fer la sessió d'espa, passaríem a un dinar o a un sopar en el restaurant de l'hotel, que està en primera línia també, amb unes vistes privilegiades. El menjar n'hi ha des d'arrossos, pastes, n'hi ha carn, ni peix, tota la planxa, show cooking, n'hi ha molta guarnició també per a poder ficar-se amb la carn i el peix. Els postres n'hi ha una varietat molt àmplia també. Amor! I per a completar aquesta experiència que podem gaudir en qualsevol moment de l'any, res millor que allotjar-nos en l'hotel en una espectacular habitació amb vistes al mar. I bueno, pues després de relaxar-se en l'espa i de sopar o de dinar, perquè es pot triar el que cada un li acople, ja passaríem a l'habitació i el que més solen demanar també per a Sant Valentí pues és un llit de matrimoni, com aquesta habitació que té llit de matrimoni, i acabem pues, en una copeta de cava, en les vistes que tenim així en la platja de Gandia, pues, ja acabem de disfrutar. Pot fer alguna sorpreseta i de fet en la web també quan es reserva hi ha paquets depenent ja de cada un el que li apetisca fer o les necessitats que tinga. A mi m'han convençut i jo m'emporte el pack complet de spa, restaurant i habitació. Molt bé, doncs així tens el teu pack, a disfrutar-lo. Moltes gràcies. La meva cita ja va agafant forma, ja tinc tots els regals, però ara em pregunto una cosa, com va ser la seva primera cita? Amor. La primera cita... A ver, uf... una fiesta, creo, una fiesta. ¿Cómo fue su primera cita? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. En un baile de Beniopa. Le vas a conocer ya un poco más serio en el hexágono. La de... el ginecólogo. Hay citas y hay historias súper bonitas. Todavía no he encontrado el amor, de verdad. Entonces que ya vendrá. No hi ha cita de Sant Valentí sense un bon sopar en un bon restaurant i hem vingut a la Delicà per a reservar la nostra taula. Guillem, vinc a reservar una taula per a Sant Valentí. Segur que esteu preparant alguna cosa especial. Clar, no sempre, però tots els events fem uns menús acoplats un poquet per a llamar un poquet més l'atenció i pues, arribar un poquet al client. ¿Me podrías mostrar? Sí, clar, avant, avant. Comencem en una ensaladeta de llagostín. Primer agarrarem, per a fer l'ensaladeta, brots de sisam i això és el crocante d'almetla. Val. Anem a adobar-la així, així tenim la vinagreta de taronja, almetla i menta. Adobem ben adobadeta. Comencem per la base, que és un culis de tomaca que hem fet, que és tant per tant de tomaca natural per sucre. Li posem un poc de canella per aromatitzar, que es mesclarà amb tots els ingredients. Val. Ara li posem unes boletes. Epa. Els llagostins. Unes fulletes de menta, un foie, el fetge de l'ànec, el teixadet. Una miqueta més, vinagreta, i ja estaria el que és l'ensalada. Al final és una vida ja dedicada a la cuina i són anar a menjar, aprendre des de més, formar-te, no parar de formar-te, tastar, tastar i tastar. Pues anem allà en el nigiri de wagyu, que és japonès. És una carn molt entrevenada, està molt de moda ara. Sí, tenim les boletes d'arròs, la típica boleta de nigiri. Vale, anem a emplatar aquí. Vale, i li posem una maionesa de wasabi. Trossa de carn. No és un sabor molt fort, ¿vale? Les carns maurades tenen un sabor més potent. Té un sabor molt d'ella, és el que és una tendresa impressionant. Rostriu una miqueta. Ara li posem un poquet de sal d'escama.
de yema de au en salasó, o sea, en curtida en salsa de sacha. Anem a per el últim plat, ¿quién es? Es un nem, es de origen vietnamita, es un papel de arroz que envolta, en este caso anem a posar un pollastre, ¿vale? Que tenim cuinat a baixa temperatura, que dona més meloset, en rúcula, un poquet de mango verd, sempre intentar lo més verd possible perquè es dona un olor floral i canvia totalment el plat, l'acabaran un poquet de cilantre i un poquet de formatge crema. Jo crec que sí. Sí, perfecte. Posaríem el pollastre a baixa temperatura. Posaríem el mango. La rúcula. Unes fulles de cilantro, la crema de formatge, que li hem posat un poquet de llima i un punt d'acidet. I ja quedaria soles i ja ho tindríem. Ja tenim els regals, una bona experiència, el restaurant, ja sols ens queda saber com ens hem de vestir. I comencem per els homes. Com han de vestir-se un home per anar a una cita de Sant Valentí? En Ferragut tenen totes les respostes. El super slim es lo que se está llevando muchísimo para un chico así más joven, más desenfadado. Los colores vienen con muchísima fuerza, los verdes, los granates, tonos claros, grises muy claritos, los tejidos, por ejemplo, el tejido de hoy en día es súper elástico, es una pasada, es como si no llevaras un traje, o sea, todos los hombres cuando se lo ponen dicen, jolín, parece que no llevo un traje puesto. Se busca muchísimo la comodidad. En San Valentín yo creo que podrían ir así, o sea, que sea algo así un poquito más. Luego, por ejemplo, una camisa, ¿te la puedes poner con pajarita? Yo creo que no, porque la pajarita yo lo veo más pues para una ceremonia, para algo un poquito más formal. Pero luego te puedes poner pues una corbata más desenfadada, puedes ir también sin corbata con un cuellecito abierto, que por ejemplo la parte de dentro pues tenga algún tono o la botonadura diferente. Entonces le estás dando un look un poquito más informal a un traje, que es una prenda muy formal. Hoy en día hay muchísimos trajes que se pueden volver a utilizar, porque de hecho hay muchas americanas que luego las vendes sueltas abajo en la zona sport. Con un tejano te puedes poner perfectamente, o sea, un traje de los que hoy en día estamos vendiendo. No todos, claro, es evidente, hay trajes mucho más formales que esos no. La varietat de trajes i complements és molt àmplia, però sobretot es busca la comoditat sense perdre l'elegància. Un exemple, el calçat. Yo creo que la tendencia así más joven suele ser pues un estilo a una tenis blanca y luego si no, pues si queremos algo un poquito más formal, pues ya tienes un Oxford o sacón o sin brocadito, con remate o sin el remache, o sea, se está llevando prácticamente todo. O sea, la tendencia de hoy en día es todo, todo vale. Y es que los hombres cada vegada son más coquetos. Antes sí que es cierto que la persona tenía un traje y luego cambiábamos la camisa, cambiábamos la corbata y ya está. Hoy en día no. O sea, si un chico tiene 3 o 4 bodas, igual no se compra 3 o 4 trajes, pero un par de trajes seguro. O sea, nosotros estamos repitiendo muchos clientes, o sea, el cliente que ha venido ha repetido, y ha repetido porque la tendencia de hoy en día del hombre es a cuidarse. Bons consells els que es donen des de Ferragut, però si encara tens dubtes, sempre pots agafar cita, ja que el seu tracte és totalment personalitzat. Segur que sí, que s'han pres bona nota, i ara em toca a mi. M'he vingut a Dimendi i TN5 per escollir el meu look per a la meva cita. Como tendencias continuamos con, mira, con el animal print, ya sea para combinar tanto con tejano como con una prenda un poquito más de vestir, aunque ya todos lo conocemos. Luego tendríamos algo de rayas, como siempre, que favorecen un montón y más para primavera.
el tema estampados florales, que a mí me encantan y favorecen un montón. Y luego está como color un verde, que sería este, estampado, un vestido de gasa, que lo veo súper bonito para una noche de San Valentín, combinado con esta biker en verde, que también la veo fenomenal. Pues si quieres me pruebo este. Por supuesto. Y luego aparte, ¿tienes otras tendencias? Sí, de todas formas ahora pasaremos a tener 5 y te enseño también las tendencias que tenemos al lado. Y así puedes elegir entre los dos looks. Aquí las propuestas que tenemos son, como podéis comprobar, color, explosión de colores. Toda esta colección es la de Desigual para esta temporada de primavera-verano. Me encanta esta serie de vestidos con un canalé muy fino y manguita corta para podérnoslo poner en breve, tanto con unas deportivas como con un botín campero. Y luego tendríamos las gasas a color, que son súper gustositas, y toda la serie de camisetas que nos ofrece en algodones. Esta me encanta por el tema de las tachuelas. ¿Y qué nos propones para mí? ¿Qué look quieres que me pruebe? Pues mira, para ti me gustaría mucho ponerte de rojo, que el rojo viene también con mucha fuerza esta primavera. Este vestido, también, que es un canalé fino, un largo por encima del tobillo y con su abertura, creo que te puede sentar fenomenal. Y te lo acompañaría con esta cazadora, que es precioso el color, en manguita larga y es como una ecopiel. Sin olvidarnos también de toda la colección que tenemos de Pepe Jeans aquí detrás. Mentre trie quin model te'n quedes, faig una pregunta. Quin detall o regal de la seva parella els ha fet especial il·lusió? Flore del campo o algún animalito, alguna cosita. Nada más que nos dé un detallito, cualquier cosa, pues lo agradecemos. Algún regalo, aunque sea pequeñito, pero que para ti tiene un mensaje como muy que te conoce. Que era per San Valentín, li vas fer una gargantilla. Lo que creo que es un buen detalle es, pues, no sé, por ejemplo. Tengo mal carácter y el detalle que le regalo es tratarlo bien. Pues antes siempre decía que San Valentín era algo como para gastar pasta, tal, ahora que estoy enamorada pues tengo que fingir que sí, voy a hacer, pues, tampoco sé cocinar, es que no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer algo romántico, que de eso se trata. Jo ja estic preparada, porto ja els meus regalets, la meva parella està esperant-me. Espero que vostès també celebren l'amor, avui i tots els dies de l'any. Però mi cama te quiero tener.